Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Tachanka. Bienvenidos nuevamente a un gameplay de Walking War Robots. Esta vez vamos a batalla con mi clan Escuadrón Suicida. Y aquí están los participantes: Javier Hur, Raidets, Jerose Gómez y Cantillano. Y yo, claro. Bueno, pues a ver en qué mapa nos toca. Pues al parecer nos ha tocado en Power Plant. Así que aquí voy a sacar el Griffin con Orcans y Afits. A ver cómo nos va. Con respecto a que Pisonic le bajó la precisión a las Aphids, pues no se nota tanto. Yo siento que las Aphids me van igual de bien que antes de que Pisonic le bajara la precisión. Así que creo que no hubo muchos cambios con respecto a esto. Pero sí que se nota bastante el cambio que hubo con el Ancile. Se nota mucho, pero mucho. Ya que si te lo equipas en un Lancelot y tienes el Ancile a nivel 12... Vaya, el Lancelot va a ser casi inmortal, en serio. Ya que el Ancile, si no calculo mal, en unos 10 segundos aproximadamente carga ya la mitad del escudo. Si es que no antes. Y la verdad es que eso es mortal. Aquí le estoy dando bien duro a un Lancelot, creo. Vaya, pues no le quitamos la mitad de la vida. Vaya, este Griffin... Ha fallado todas las Orcans y no me ha dado ninguna. Así que me salvé por ahí. Ese creo que sí es un Lancelot con el Ancile. Ahí pueden ver cómo es que aguanta bastante con el Ancile. Así que le va muy bien. Ya que un golpe de Aphids pues prácticamente no le hace mucho. De hecho no le hace nada. A ver, voy a ver si lo puedo matar. Muerto, vale. Pero yo no lo maté. Fue un compañero mío. Me ha robado la muerte. No me la creo. Bueno, vamos a ver si matamos a este. Sí. No, no lo maté yo otra vez. ¿Por qué me quitan las muertes? Rayos. Bueno. Aquí acabo de sacar a mi otro Griffin. Con las Tarans y las Magnums. A ver cómo me va con este. Y pues si ven que a veces hay unos tirones y se baja la calidad, es porque pues el programa de grabación es muy bueno y pero es el que más me gusta. Así que espero y no se enojen conmigo. Bien, este Carnage muerto. Vaya, sí me bajó un poco de vida el Carnage. Carnage con Thunder es mortal a corta distancia. Vamos, a quién le damos. En este. A este reino muere. Bien. Bien. Bueno, pues entre mi compañero y yo le bajamos más de la mitad de la vida. Así que. Pues. Todo bien. No sé. Bueno, aquí pegué el salto. A ver si hago algo. No, me reventaron. Con Aphids. Tenía que ser rayos. A ver, cúbreme, compañero, por favor, quítate. Bien. Este creo que es el que me reventó con Aphids. Creo que es un Gepard. No. No. Ah, vaya, es un Patton. Tenía que ser y me mata. Sí, claro. Bueno, pues saco al reino. A ver cómo me va. Siento que en esta partida me está yendo muy mal. Siento que no estoy haciendo mucho daño. Pero bueno, al menos algo es peor. Es mejor que nada. Algo es mejor que nada. Vaya. Pues a ver. Vamos a reventar a este que tengo enfrente. Que tengo marcado. O no sé. Vaya. Se fue este. Pues bueno, con el video anterior, pues me siento muy contento. Fue muy apoyado. Bueno, no en el sentido de likes, pero fue muy visto. Ya que tuvo creo que 60 vistas. Y para 7 suscriptores, pues me siento feliz. Vaya, me reventaron. Genial, voy a tener que sacar el Carnage, que aquí obviamente no va a hacer nada. Me he quedado sin bots. Solo me queda el Carnage, apenas estamos
llegando ya a los 5 minutos. Vaya. Si ven que no tengo el quinto espacio es porque no me le que bueno, yo no soy muy bueno para ahorrar oro, para guardarlo, y yo me lo gasto a veces con cualquier cosa. Por ejemplo, estaba pensando en comprarme el quinto espacio y entonces se me ocurre comprarme una Zeus. Ah, sí. Lo malgasté, pero bueno. Me da igual, puedo volver a ahorrar. Creo que esta vez sí voy a ahorrar porque siento que ya necesito el quinto espacio. Porque a veces me quedo corto en la batalla y me quedo sin bots. Por lo que veo aquí en esta batalla vamos muy justitos. Conforme a las balizas, ya que casi estamos empatados solo porque la baliza del equipo contrario, perdón, la barra del equipo contrario está un poco más abajo. A ver si reviento este con las trinas. Bien. Bien. A ver si logro reventar a este ahora. No, me revientan con las Aphids. Tiene que ser, okay. Por favor. Ahí pueden ver cómo es que las Aphids, aunque Pixoni le bajó la precisión, siguen reventando bastante. Bastante, bastante. Aquí me la voy a jugar un poco, voy a arriesgarme. Muérete. Maldito reino. No lo maté. Vaya. Uf. Bien. Aquí está el que estaba molestando bastante. El Patton con las 4 Aphids. Y no lo maté. Así que aquí me revientan. Sí, muerto. Me reventó ese Griffin con Orcans y Pinatas. Pero vaya, me quedé sin bots. Así que no me queda más que esperar. A ver cómo va esto. A ver, este es uno de mi equipo, este es otro. Este es Javier Hook, uno de mi clan. Aquí en mi clan hay mucha gente bastante, bastante buena. No todos son nivel 12, de hecho creo que nadie es nivel 12. Sino de nivel 10 al nivel 11 es mi clan. Bueno, de nivel 8 a nivel 11. Y creo que la mayoría tiene el quinto espacio. Creo que como dos de mi clan somos los que no tenemos el quinto espacio. Entre ellos estoy yo. Pues vaya, creo que... no sé, falta poco para ganar. Creo que vamos a perder. Creo que lo voy a cortar aquí porque esto se va a hacer un poco largo. Bueno, mira, ya tienen todas las balizas, entonces ya me falta mucho para que gane. Pues vaya, conforme a esta partida no me gustó nada, ya que siento que no hice casi nada de daño. Pero eso lo veremos al final. Bien, ya está por terminar. Listo, derrota. Territorio ocupado por el enemigo, vaya. Qué mal, qué pésimo. 404.000 de daño. Pues mi compañero hizo 490, vaya. Pues vaya, no. Nos fue muy mal aquí en esta partida. Pero bueno. Ah, estos tipos sí sacaron 50.000 Aphids, vaya. Pero bueno, da igual. Arriba equipo, vamos a otra partida. A ver, ¿cómo nos va? Pues bueno, aquí estamos ahora en caño. Y aquí sí que voy a sacar al Carnage con doble Trident. Porque aquí se maneja bien el tema a larga distancia. Aunque me gusta más el mapa Yamantau. Para larga distancia, claro. Pero en realidad mi mapa favorito es Power Plant. Y todo lo que tenga que ver con mapas que sean pequeños. Donde no haya tanto camper. Ya que yo soy más de corta distancia. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos va aquí. Aquí voy a ver si le doy a este. Creo que es un carnage. Un
un Stalker. Como vieron, no hace mucho me acaban de disparar con doble trebuchet. Y la verdad que eso es un fastidio, que te disparen al principio de la partida con trebuchet. Otra vez ahí. Ah, rayos. Y creo que es un atajo. A ver si no me dispara otra vez. No, vaya. Bien. Creo que ese Natasha le va a molestar bastante en la partida. Pero me da igual, ya que aquí le acabo de poner un poco difícil. Así que vamos a ver si le damos a otro con las Trident. Mis Trident no están a un nivel muy alto. Una Trident está a nivel 10 y la otra a nivel 8. Las estoy subiendo poco a poco. Las quiero subir primero al nivel 10, las dos. De hecho, todo mi hangar primero lo quiero subir al nivel 10 completamente. Ya después al 11 y finalmente al 2. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Por lo que veo, no soy el único de mi equipo que sacó Tridents. Dios, el Natasha acaba de reventar a uno de mi equipo con su Griffin. Hasta me dio la raya. Voy a ver si le doy a este. Este Golem. Bien. Aquí presiento que el Natasha me va a dar con las trebuches. Si no me equivoco, si me va a dar, me va a dar, me va a dar. Sí, me dio. ¿En serio? ¿Cómo molestan estos tipos? Pixoni debería de quitar las trebuches de una vez. Bueno, pero no, porque gente la compra y luego le sube de nivel. Gasta dinero y no, es un lío mejor. Pero aún así debería de solucionar un poco este tema, campeón. Que es un fastidio y ya me reventaron mi canacha. Así que voy a sacar aquí el reino. A ver cómo me va. Si este video se hace un poco largo, es porque pues hoy se me antojó subir dos partidas para que vean cómo juego con mi clan. Bueno, que esta forma de jugar que hoy tuve no me gustó para nada. Hay veces en las que sí juego bien y me hago más de un millón de daño, pero hay veces en las que es un asco como juego. Pero bueno, para que vean cómo es mi clan, etc. Y la verdad es que mi clan sí juega bien. Juega bien, solo que necesita más nivel. Eso es lo que falta. Hace falta la plata aquí en War Robots. Aquí están viendo a uno, bueno, no es de mi clan, pero a este hombre que trae aquí su Lancelot con el Lancile. Y fíjense bien en él, a ver cuánto aguanta. Ya, están reventando con las asquerosas paquetes. ¿Cómo se bajó la calidad aquí? Dios. Dios, se bajó bastante. Yo tengo, de hecho, tengo un pattern para ponerle 4 afits. Lo tengo al nivel 8, creo. Pero no lo hago porque, no sé, siento que molesta mucho en la partida. Un pattern así con 4 afits, me atoré aquí. Y bueno, solo se las puse a mi Griffin porque siento que así hago más daño. Que vamos a reventar a este. Bien. En el tema balizas, a nosotros nos está yendo mal. Nos está yendo un poco mal. A ver si reviento a este, a ver si lo mato. No. Sí, sí lo maté. Bye.
Este ha fallado brutalmente. La orca ni las pinatas que tiene. Creo que yo sí lo mato, a ver. Si lo reviento, sí. 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 Muerto. Vale. Solo quedan. Ah, siguen quedando 6 todavía del equipo contrario. Vaya. Este rino viene con todo. Esperaré que se acerque bien. Creo que no le bajé nada de vida. Voy a ver si le doy a este Griffin. Ha pegado el salto. Creo que sí le doy un poco ahí. Con la Taffy. Bien, este reino. Este reino. Ah, casi. Casi lo mato. Vale. Otra vez, muerto. ¡Oh, me revienta! Bueno, pues me queda un bot. Me queda solo el Griffin. Aquí en estas partidas es donde realmente sí me aguantan los 4 bots. Pero hay veces en que me falta un quinto. Pero bueno, voy a juntar para el quinto espacio. A ver si le doy a este. Bien. Voy a ver si mato a este. Y le bajo un poco de vida, aunque sea. Se cubrió, vale. Le voy a dar a este que está acá. ¿Cómo se llama? Voy a darle un salto, vale. Bien, está casi muerto. Ahora Nightmare, se llama, sí. Bien, muere. Muere, muere. Si él pega el salto, yo también. Muere. Muérete ya. Muerto. Bien, ahora mi Griffin se ha convertido en un Galar. Vale. Solo que sin escudo. Sí, ahora sacan un Stalker, ¿no? Para molestar. Vale, ahora de un Galar ha pasado a un. ¿Cómo se llama? Ah, olvidé su nombre. Y ha muerto. Pues yo creo que ya ganamos, solo queda el Stalker que ha estado molestando ahí. En serio, no lo pueden matar. Y que por culpa del Stalker gane el equipo contrario, ¿no? Mira el Stalker cómo burla al Carnage con las Zeus, ¿eh? Vaya hombre. Míralo, míralo. Ya, estás muerto. No, se puede hacer cosas así, sí, lo vale. Mátelo ya. Ya, muerto. Muerto. Bien, muerto. Pues vaya, esta fue la última partida de hoy. A ver, espero. Espero y les guste. Y que si se hizo un poco largo, pues solo para que vean cómo es mi clan. Bueno, pues eso fue todo. A ver cuánto daño hice. 737, no está mal. Ala, pero mi equipo es. Mi compañero está 757. Vaya, es casi lo mismo. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado este gameplay con mi clan. Así que nada, me despido aquí. Un saludo. Hasta luego.